Hola, ¿qué tal, Glamers? Bienvenidos a Top of the Clan. El día de hoy tenemos dos noticias un poco inesperadas. Digamos que tenemos el lanzamiento de dos nuevos álbumes, dos nuevos proyectos de dos rockeros, no glamers precisamente, pero sí hard rockeros. Comenzamos. El vocalista de Strippers, Michael Sweet, confirma el segundo álbum de Sweet and Lynch, que está planeado su lanzamiento para el 2016. Todo el mundo sabe que está grabando un nuevo álbum en solitario, que pronto será lanzado en la primavera con el sello discográfico Rat Pack. También está grabando un nuevo álbum de Sweet and Lynch con, obviamente, George Lynch, y que saldrá a la venta a finales del próximo año. Está grabando un nuevo álbum con su supergrupo, con una formación que tiene mucho potencial, con Joy Orchestra, Robin Crane y Troy Lucchetta, que se espera su lanzamiento sea en el 2017. Pero aún así, él se pregunta si están interesados los fans de Stryper en un nuevo álbum de adoración. Michael Sweet emitió recientemente una actualización en la que ofrece una idea sobre Fall, el álbum que fue escrito y arreglado muy rápidamente. Se cree que en de 9 o 10 días aproximadamente. Esto de ninguna manera refleja en la calidad del álbum. Es algo de su mejor material, de lo que ha hecho hoy en día. En sí, Michael Sweet tiene tres proyectos en puerta, los cuales serán lanzados uno a finales de este 2015, otro a mediados del 2016 y finalmente en el 2017. 40 Van Halen tuning, and I wound up making this out of what Clint sent me. En otras noticias, tenemos un nuevo proyecto, un nuevo álbum lanzado Billy Barlow, vocalista de Him. El cantante de Him dice que los aficionados aún tienen una larga espera para el lanzamiento de su nuevo álbum, Tears on Tape. Billy Barlow dice que probablemente el álbum no llegará hasta antes de Navidad del 2017. Su último disco fue en 2013, que fue el Tears on Tape. El cantante dijo que el año pasado empezaría a trabajar en el seguimiento para el 2015. Y a pesar de que va a ser un gran material que ocupará los próximos meses, será bastante más de un año antes de su lanzamiento. Perdió al baterista Mike Carpenter a principios de este año, el cual está siendo el culpable de esta demora. Fue sustituido por Yuka Kroger, dijo para MDR Young. Es un momento interesante para nosotros, ya que nuestro baterista anterior dejó la banda en febrero. Así que ahora tenemos un nuevo tipo que estamos simplemente haciendo algunos shows para probar las aguas y ver cómo funciona la química dentro de la banda. Todo va espléndido, es grandioso, porque no es lo más fácil. Hemos tenido al mismo baterista durante 15 años, y luego de pronto, ahora tenemos que encontrar a alguien más que sea realmente bueno para llenar ese agujero. Pero él está haciendo un gran trabajo, así que con suerte vamos de vuelta a casa. En una semana, y después de empezar, poco a poco trabajaremos en el nuevo material. Lo que significa que si tenemos suerte, se lanzará en un año, en la Navidad del próximo año. Así que si tenemos suerte, será lanzado para Navidad del 2017. Por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Recuerden que seguimos subiendo más y más videos. No se pierdan la cobertura especial que haremos acerca de la Final Tour de Motley Crue el próximo 9 de septiembre en su último concierto en México. Mi nombre es Emilio Dol, nos vemos la próxima gira.